Antes de continuar con el concurso de baile Canamarca 2009, conozcamos el escenario donde se realizó este importante evento. Canamarca es un conjunto arqueológico de arquitectura pre-inca, perteneciente a la cultura cana. Esta construcción data de una antigüedad aproximada de 1500 años después de Cristo. Está conformado por 125 recintos, de los cuales 76 son circulares y 46 de planta rectangular. La composición estructural es de piedra, toba volcánica, asentada con morteros de barro. Este monumento pre-inca abarca una extensión aproximada de una hectárea y está ubicada geográficamente en la altiplanicie con escasa vegetación, predominando en ella el ichu, y está a una distancia de 12 kilómetros aproximadamente desde Yauri, la capital de Espinar. Le recordaremos que próximamente Destino Perú hará un gran especial para conocer la historia, la arquitectura y el gran legado que nos dejó la cultura pre-inca Canamarca. ¿Cómo están, amigos de Destino Perú? Soy Miguel Milla. Estamos contentísimos de estar acá en este bello escenario, Canamarca, donde se está llevando a cabo este festival realmente espectacular, Canamarca 2009. Y estoy bien acompañado con unas bellísimas alpacas Suri, que son realmente bellas, especiales y peculiares. Además, también nos acompaña una bella llama que es parte de esta familia. Yo, contentísimo para presentarles en lo que viene los mejores momentos de este festival Canamarca 2009. Las danzas, el público, las impresiones. Por supuesto que hubo mucha competencia y desde allá también hubo mucha adrenalina. El público coincide en algo importante, que este evento revalora realmente la cultura cana. Pero además de ello, hoy estoy bien acompañado con unas bellezas. Ellas son alpacas, tienen un nombre especial, Suri, por su pelo, por su pelaje. Es especial, si lo pueden ver. Es carísimo realmente tener estos animales. ¿Verdad que son especiales? Sí, son raros. ¿Nombre? Emeterio Condori Peliano. Muchas gracias por darme estas bellezas de compañía. Y bueno, con estas bellezas vamos a presentarles los mejores momentos de este festival de danzas Canamarca 2009. De todas partes del Perú vinieron a competir. Todos por estos 35.000 soles en premios y sobre todo ganar el Cana de Oro. El señor alcalde, Eloy Chancayauri, como siempre muy hospitalario, nos invitó una vez más a esta actividad y nosotros estuvimos presentes, además también compartiendo con otros alcaldes que vinieron de diferentes puntos del país. Bueno, realmente les va a encantar. Yo solamente deseo que se pongan cómodos, se relajen y disfruten lo mejor de Destino Perú en este Festival Canamarca 2009 desde la nueva maravilla del Cusco, Espinar, para el Perú y para todo el mundo. Aquí vamos. Antes de iniciar el festival de danzas, los organizadores del evento realizaron un pago a la tierra, solicitando permiso a los APUs para el éxito de este evento. Ello fue también en este centro arqueológico Canamarca. Veamos sus mejores incidencias. APU Canamarca, bondadoso que querendón. Disculpa yo ahí con entero juchacunamante para acá en tal suma causa y cachón, suma toso y cachón, suma llama y mayaquipis cachuncho. Futurichun cusicui, futurichun causa. Ama ima desgracia manta pues, carcoaico desgracia con manta, error con apes cachuncho, sumacta chasquicoaico devoción a pachicamoico que suma jatun mesata, una cuspa causa cuspa, apu poderoso Canamarca, chasquicoaico entero bendición y yo. Gracias padre, gracias Pachamama y gracias Yacta.
Debemos recordar que este ritual tradicional antiguo se hace para garantizar el éxito del festival. Así, uno a uno, los presentes se involucraban en tan importante ritual pidiendo a los apus bendición y permiso para que al día siguiente el concurso de baile Panamarca 2009 fuera todo un éxito. Una vez terminada la ceremonia, los organizadores del evento se prepararon para que al día siguiente el evento fuese todo un acontecimiento, porque ya tenían el permiso de los apus. Es Destino Perú, conociendo, descubriendo lo tuyo. De Catamarca, que en la región de Cusco, es una maravilla del Perú. Muchísimas gracias a la visita realmente esta noche, a la ceremonia que está llevándose. Primeramente, darle la cordial bienvenida a propios y extraños que están presentes aquí en la explanada de Catamarca para presenciar realmente nuestras costumbres, la revaloración de nuestra cultura cana a través de la música, del canto y de la danza. En esta oportunidad Espinar está de fiesta, está colorida por la presencia de tantas delegaciones que hemos tenido, especialmente de Puno, hemos tenido las delegaciones de Arequipa, de Moquegua, de Lima, de Apurímac, porque es el segundo festival folclórico nacional Catamarca. Invitarles a propios extraños a presenciar esta hermosa riqueza cultural de nuestros ancestros, la ciudadela de Catamarca, e invitarles de todo corazón a presenciar, a poder estar presente en la provincia de Espinar para ver las maravillas, la riqueza que tiene este pueblo denominado Espinar, la otra maravilla del Cusco. Muchas gracias.